where there were pogroms against Jews across Russia. We can never forget what happened here in Buenos Aires. We can never forget the victims of these terrorist attacks. We are committed in their memory to make sure that justice is provided and accountability for all the perpetrators, in fact, takes place. We've experienced violence in the United States. The Tree of Life Synagogue in Pittsburgh is a stark reminder of how deadly anti-Semitism can be. And the October 7th attack by Hamas in Israel, something that is unspeakable and unimaginable to happen. Yes, Israel has the obligation to defend itself against Hamas. A continuación, las palabras del señor presidente de la Nación, Dr. Javier Milei. Al senador Benjamin Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Mañana se cumplirán también 3 décadas de impunidad, 3 décadas de cortina de humo y maniobras groseras de parte de personajes oscuros para cubrir una de las peores atrocidades de nuestra historia. Sí, el señor presidente de la DAIA, Jorge Klobovic, y el señor Claudio Eppelmann. Estamos impulsando una ley para extender el juicio en ausencia a delitos de extrema gravedad, entre los que se encuentra el financiamiento del terrorismo, lo cual permitirá juzgar a los dirigentes del régimen iraní involucrados en el atentado. Aunque quizás nunca puedan cumplir una sentencia, no podrán escapar a la condena eterna de una corte libre demuestre su culpabilidad ante el mundo entero. A la AMIA, y en segundo lugar, se le ha entregado la mano. Por eso hemos declarado a Hamas como organización terrorista, algo que ningún gobierno se animó a hacer por especulación diplomática, a pesar de que siempre fue una obviedad para todos aquellos